bye Bienvenidos a su canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Incompatibilidad sanguínea, RH negativo. Siempre nos preguntamos, siempre la paciente que ya conoce su tipo de sangre, llega a un control prenatal y se pregunta, "Doctor, ¿qué me puede pasar? ¿Qué le puede pasar a mi hijo si siendo yo RH negativo, tengo incompatibilidad con mi pareja?" O sea, hay muchas dudas, muchas preguntas que no solamente lo tiene el paciente o familiares, el entorno de la paciente, sino también el personal de salud con respecto a esto. Por eso es que hoy quiero conversar con ustedes acerca de la incompatibilidad sanguínea, pero desde un punto de vista del control prenatal práctico, qué hacer en función de esta, este problema que se, o el problema que se pueda presentar producto de esto. Ahora, recordemos que la incompatibilidad sanguínea no solamente es de factor RH, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, también tenemos la incompatibilidad de grupo, de, eh, la incompatibilidad de grupo en líneas generales, eh, tiene, eh, tiene menor cantidad de complicaciones, es menos frecuente su aparición, estamos hablando alrededor de un 2% de lo que es la presencia de incompatibilidad sanguínea producto de grupo ABO, y sus repercusiones en el, en el recién nacido o en el, o en el feto posterior recién nacido son muchísimo menores. Por eso es que le damos mucha mayor importancia a lo que es la incompatibilidad RH. Entonces, básicamente estamos en la primera consulta. Llega una paciente, eh, ya trae los resultados de los exámenes o ella ya conoce su tipo de sangre y vemos que es una paciente RH negativo que tiene su primer, su primer embarazo. Entonces, en este caso, la paciente, por supuesto, eh, una vez que constatamos esto, y eh, es importantísimo solicitar el tipo de sangre de el padre del, 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 del bebé. Entonces, en este caso, si el padre es Rh positivo, ya tenemos los dos factores iniciales para que se pueda presentar la incompatibilidad Rh, que es madre Rh negativo, padre Rh positivo. Esa es la primera condición. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es solicitar un estudio de anticuerpos irregulares llamados CUMS indirecto, que este CUMS indirecto, si está negativo, es una paciente que no tiene una inmunización, es decir, no está sensibilizada. Caso contrario, que el CUMS esté positivo, esto nos querría decir que la paciente está sensibilizada. ¿Qué pasa? Que para que ocurra la incompatibilidad, es decir, para que existan efectos negativos en el feto y en el recién nacido, la madre debe estar sensibilizada porque de, eh, la sensibiliz sensibilización no es más que la presencia ya de una respuesta inmunológica al factor RH positivo, que es el que la madre no tiene. Recuerden que la madre es RH negativo. Entonces, esta respuesta ya crea una memoria inmunológica, hay anticuerpos específicos anti-RH que pueden reaccionar con la posible sangre RH positivo del feto y poder producir una serie de alteraciones a nivel de lo que es la vida de, de intrauterina, con lo que se conoce como una eritroblastosis fetal, anemia fetal, y esta anemia fetal va a traer como consecuencia un proceso de insuficiencia cardíaca fetal con edema generalizado fetal y lo que se conoce como hidrops fetalis, que no es más que este proceso edematoso generalizado del feto. Por supuesto que estos son casos más graves que con una altísima probabilidad de muerte fetal o muerte al momento del nacimiento. Pero también hay eh, afectaciones menos graves como la anemia fetal, que puede ser detectada durante el control prenatal y poder eh, podríamos tomar medidas para revertir este proceso y también podrían tomarse medidas al momento del nacimiento, por supuesto realizándole por ejemplo exsanguinotransfusiones transfusiones. Al recién nacido, fototerapias, etcétera. Entonces, eh, básicamente, una vez que tenemos este, este resultado de un CUMS indirecto negativo en una paciente RH negativo, entonces esta es una paciente no sensibilizada. Que debemos hacer, vamos a decir, nuestra misión es tratar de que no se sensibilice. Tenemos que la presencia de Incompatibilidad sanguínea con efectos en el feto se puede producir alrededor de un 13%. Es decir, que de, que de cada 100 pacientes de RH negativo, 13 harán la incompatibilidad. Pero si nosotros de alguna manera hacemos una cobertura completa y tomamos las medidas adecuadas para evitar la sensibilización, este porcentaje se reduce al 2%. Así que vean la importancia de lo que es actuar de manera oportuna de manera correcta durante el embarazo entonces esta paciente eh, vamos a tener que la medida para evitar la sensibilización es la administración de lo que se conoce de lo que se llama rogan o la inmunoglobulina anti RH o la inmunoglobulina anti D que básicamente eh, la vamos a administrar de, bueno, eh, o su uso más extendido es administrarla dentro de las 72 horas posparto, porque ya se ha demostrado que en este eh, periodo es cuando existe mayor probabilidad de sensibilización. Es decir, que la sangre fetal, posible sangre fetal, RH positivo, tenga contacto con la sangre materna, RH negativo, y produzca una respuesta inmunológica con la producción de inmunoglobulina anti-RH. Esto es lo que sería la sensibilización. Pero ¿qué pasa? Que también existen otros momentos donde podemos intervenir para evitar la sensibilización. Y es, por ejemplo, si existen procesos hemorrágicos en el primer trimestre, amenaza de pérdida, eh, o la implementación de algún procedimiento invasivo como toma de muestra de velocidades coriales, en este caso estaría indicada la administración de la del Rogan. ¿Cuándo también puede administrarse? Cuando existan hemorragias, por ejemplo, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, llámese una placenta previa hemorrágica, en este caso también estaría indicado la colocación del Rogan. Y en otro momento también es que se ha establecido inclusive en algunos protocolos de algunos hospitales la administración de rutina de la inmunoglobulina antideo, el Rogan, entre la semana 28 y 32. Que esta intervención también nos va a permitir reducir la probabilidad de que esta paciente se sensibilice. Y recuerden que para que existan los problemas de la incompatibilidad sanguínea, la paciente debe estar sensibilizada. Mientras no se sensibilice, no va a existir ningún proceso de afectación fetal durante... El, el, la vida intrauterina y posterior al nacimiento. Entonces, nuestra misión como tal para reducir el riesgo de incompatibilidad sanguínea es intervenir para evitar la sensibilización. Ahora, si la paciente ya está sensibilizada, por supuesto, este es un feto que tiene riesgos de incompatibilidad con todos los procesos que ya le mencioné: eritroblastosis fetal, anemia fetal, etc. Entonces, esta es una paciente que debe pasar a un control un poco más estricto, lo que es alto riesgo obstétrico, eh, de tal manera que se puedan establecer las posibles afectaciones que pueda tener este bebé o este feto, llámese anemia fetal o la propia, el propio hidrofetalis y poder intervenir en caso de la presencia de anemia que se puede detectar eh, de una manera no invasiva mediante la utilización del Doppler, el lo que es el estudio de la velocidad pico sistólico en, el, en la arteria cerebral media, ya esto está estandarizado, inclusive tenemos aplicaciones a nivel de internet que colocamos el valor, las características de la paciente y nos permite tener un resultado si tiene el feto anemia o no, para poder intervenir. Y un método ya más invasivo que sería una cordocentesis, donde por supuesto evaluaríamos lo que es todas las características de esa sangre fetal, incluyendo la no solamente la hemoglobina, sino también la bilirrubina, sino también el tipo de sangre, que es muy importante, y por supuesto también la 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 utilización de lo que es el CUMS directo, ya en este caso, para ver si existe hemólisis, que sería, por supuesto, recuerden que la incompatibilidad sanguínea es una anemia hemolítica. Entonces. Todas estas cosas debemos tenerlas en cuenta, ya una vez que el, 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 el perinatólogo o la persona especializada encargada de la evaluación ya establecerá algún tipo de procedimiento, por ejemplo, que se pueda hacer una transfusión por cordocentesis, una transfusión intraútero, estos son procesos que son factibles, en muchos hospitales a nivel mundial se realizan, esto nos permite revertir el proceso de anemia fetal o, por lo menos, tratarla y mantener una hemoglobina fetal lo más óptimo posible para evitar los efectos adversos producto de la anemia fetal. Evitar el hidrofetalis, la probabilidad de, de muerte fetal. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y nosotros, como médicos de primera línea en el control prenatal, tener todos estos conceptos claros para poder intervenir de manera oportuna principalmente para evitar la sensibilización de la paciente. Y en segundo lugar, en caso de que ya la paciente esté sensibilizada, poder eh, enviar a, a esta paciente a la, a, a la persona que la vaya a evaluar de manera adecuada y poder hacer las intervenciones adecuadas para, de alguna manera, atenuar lo más posible las consecuencias producto de la incompatibilidad sanguínea. Recuerden que para que se dé este proceso completo, vamos a decirlo así, el feto debe ser RH positivo. Es decir, que podemos tener, por ejemplo, una paciente RH negativo ya sensibilizada con el, con el padre del, del, del bebé siendo RH positivo, teniendo todas las condiciones para que exista la incompatibilidad, pero si el feto es RH negativo no existiría ningún problema, es decir, no, hay, eh, no va a haber ningún tipo de consecuencias producto de esas características. El problema se presentaría si el feto es RH positivo, porque teniendo RH positivo, es decir, teniendo el antígeno, a este antígeno RH positivo tener contacto con la sangre materna va a producir una respuesta inmunológica con la producción de anticuerpos anti-RH. Y el ROGAN o la inmunoglobulina anti-RH, la misión es colocarla en esos momentos álgidos donde hay posibilidad en que se puedan eh, poner en contacto la sangre materna y fetal para que estos eh, anticuerpos o estos pseudo-anticuerpos que tiene esta, esta, lo que estamos administrando puedan unirse ¿verdad? A, los, a, esto, a los receptores y poder evitar que exista una respuesta de la madre. De todas maneras, si quieren eh, adentrarse un poquito más en este mundo y ver una explicación excelsa y detallada, pueden ir al video de incompatibilidad sanguínea, el cual el doctor Carlos Rodríguez lo hace de manera espectacular. Entonces, bueno, vean las características generales que debe tener para que se pueda dar la incompatibilidad. Por eso es que es muy importante que ustedes tengan todos estos conocimientos claros para poder reducir la morbimortalidad en este caso fetal. Otra cosa que se le debe explicar muy bien a la madre es que la incompatibilidad sanguínea no va a tener ningún efecto como tal directo en ella. Es decir, en muchas madres, aun cuando. Inclu ocurre el nacimiento y todo está negativo, inclusive el bebé es Rh negativo, la paciente piensa que hay que colocarle el rogan también porque para evitar en ella algo y esto no es así. Aquí se trata de que los problemas se van a presentar en el feto recién nacido y no en la madre. Al momento que la paciente llegue debemos tener mucho cuidado paciente de pacientes Rh negativo, interrogar si por ejemplo recibieron transfusiones, eh, principalmente si tuvieron partos anteriores, si fueron partos complicados, ciertas situaciones que nos permitan como tener un parámetro de posibilidades de que esta paciente ya esté sensibilizada. Esto es muy importante también hacerlo en, el, en, el, en la primera consulta del control. Y otra cosa es que hay que sensibilizar al personal, sobre todo en áreas como por ejemplo la nuestra, donde muchas veces el, el, el Rogan es difícil de conseguir, tiene alto costo, y entonces siempre buscan como que el la cuestión para no colocarlo o a veces se coloca de manera inadecuada, entonces se utiliza una, un, un, un medicamento de manera innecesaria, aumentando los costos. Es importante que se, se entienda que si una paciente tiene al momento de realizarse el estudio del CUMS posterior al nacimiento del bebé y está negativo, el CUMS indirecto de la madre negativo, Allí es donde se debe colocar. No puede ser que el personal, por ejemplo, encargado de, de dotar el Rogan, nos diga que no nos va a dar si el CUMS indirecto esté positivo. O sea que la positividad. Y es lo contrario. Más bien, si la paciente tiene un CUMS indirecto positivo, es porque ella está sensibilizada. Y el Rogan no nos va a brindar ningún beneficio. Por lo que en este caso no se debería administrar. Se debe administrar si. El CUMS indirecto materno está negativo porque no, lo que nosotros queremos es, es evitar la sensibilización. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.